tu canal, nuestro canal, mi canal Bonsai a mi manera. Así que este video será uno totalmente diferente, un video corto, es como si fuera un unboxing, pero de bonsai. Gracias a nuestro colaborador. Y como dice el boricua, ¡vamos a lo que vinimos! El domingo en la mañana, mientras tomaba mi dosis de café, me llegó este video. Aquí es del campo forestando para bonsai a mi manera. Tengo unas plantitas aquí. Tengo otra por aquí para él. Ahorita les tiramos otro videito a ver qué bejuquitos salen de aquí hoy. Estos árboles habían sido previamente sembrados hace mucho tiempo atrás en una finca privada de nuestro colaborador. Luego se fue a la Florida, vino el huracán María y yo hasta me había olvidado de los árboles. Ni me acordaba que existían. Pensé que con el huracán todo se había perdido. Pero para mi sorpresa, verifiquen y chequen la pieza que él me hizo llegar. La premna o premna obtusifolia es un árbol familia de la planta de menta. Es un árbol tropical que se utiliza mucho en las regiones asiáticas de Tailandia, Filipinas, Taiwán e India. Acá en el Caribe se utiliza para hacer bonsáis, ya que dicho árbol no tiene muchos problemas de plagas y sus hojas reducen muy bien. La melina, pronunciada con una G silenciosa, o Melina filipensis, es un árbol tropical proveniente de la región de Filipinas. Y como dato curioso, se conoce que sus hojas varían en tamaño. Pueden ser ovaladas, como también pueden tener la forma del pie de un pato. Es un muy buen árbol para hacer bonsai. Por último, el Fukien Ti lleva su nombre por una región ubicada en el sur de China, de donde originalmente proviene. Es un árbol que también se puede ver desde India, Malasia, hasta las Filipinas. Se ha descubierto que el árbol puede variar su tamaño, ya que puede ser uno muy pequeño o puede llegar a medir 12 pies de altura, como se ha visto en su hábitat natural.
y estos árboles se convertirán en futuros trabajos para el canal. Y no olvides que esto es una comunidad de aprendizaje. Si tienes alguna idea de diseño, alguna pregunta o alguna duda, déjalo en los comentarios o simplemente comunícate a mis redes sociales. Recuerda, mi nombre es Misael Calderón. Si te gustó lo que viste, suscríbete. Dale click a la campanita para que YouTube te envíe un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Y hasta que suba un nuevo video.